Greetings, guys, from Barrio Patricio over here in Buenos Aires. I have been invited to something very local here in Argentina, and that is an asado. This is part of the family that invited me over here. To be honest, they're my family. I'll explain why. And this man over here. Hello. ¿Qué tal? Hello, hello. ¿Qué tal, hermano? ¿Todo bien? Muy bien, acá, por prender el fueguito. Ok, así se empieza el asado acá, con el fueguito. Empezamos ahí. Y que fluya, ojalá que... Y esto aquí en Argentina es súper típico, pues. Me cuentan, ¿no? Siempre. Siempre. Cada uno a su manera, mil formas de hacerlo. Nadie tiene la posta, pero termina siendo rico siempre. Siempre, siempre, vale. Hay un montón de técnicas, cada uno en la suya, pero va. Ah. Vale. Alrighty, guys, so we're gonna see what the experience of an asado is here in a family setting. Aquí en Argentina el fuego los llama. Mal. Toda la semana que es un asado. Algo hay que hacer. Si tenés poca plata, es pollo, cualquier cortecito de carne, pero siempre... Pero es como el momento también para compartir con amistades. Es compartir. Es el compartir. Si podés, si las cosas van bien, mucha carne. Si las cosas van medio pelo, un pollito, unos patis. Pero siempre es esa, ¿viste? Dale. Ahí llega más familia, ¿eh? Ahí llegó el experto. Los pibes. Ahí estamos arreglando. Él es el especialista de chinchulines, boludo. Directamente de Merlo. Ahí el conurbano de Buenos Aires. Amba. Especialista en chinchulines. They're discussing how they're gonna cook it, the amount of meat we got. I told him I could get all the meat and like let's do it real big. Like let's see like a real Argentinian asado. Bueno, ahí vamos, eh. Este pedazo de esto que... es un pedazo, una pieza de vacío. ¿Eh? Bien de grande. De vaca. De vaca. Vamos a tirarlo ahí atrás. Que se vaya marcando, ya calentamos los hierros como para que cuando lo pongamos se escuche el ruidito ese. Oye, ¿y hay alguna temperatura específica que esto tiene que llegar? Ustedes solo saben. Cuando vos pones la mano, tenés que dejarlo un rato y que no se tiene que quemar. O sea, vos dejás la mano ahí. Como 10 segundos y no te tiene que quemar. Si no te quema, ya está bien. Si vos pones la mano ahí y sentís que está muy caliente, vas a quemarlo. Eso. Dale. ¿Y este pedazo qué es? Esto es asado también. Mirá, esto asado. Es asado. Tirita de asado. Hay unas tiritas de asado y también hay tiritas. ¿Y esto le ponen algo? ¿Sal o no? Sal. Solo sí. Sal. Para empezar, sal, después le vas poniendo. Puede poner condimento, si romero, un montón de condimento. Cosas. Ahora le vamos agregando con el correr de. Vale, vale. Y este corte es parecido, pero es cerdo. Lo mismo, pero de cerdo. Tiene huesitos, costillita. Se llama pechito. Ahí está, este se hace, este con este hacen los ribs esos, okay. La barbacoa. Uf. En este caso hay más. I got a feeling tonight the food's gonna be good, good. Except for these guys right here. Estos son intestinos, ¿no? Chinchulines. Yeah, that right there. I'm gonna try it, man. I'm so... Ya, yo lo he probado como 4 veces y ninguna... Ninguna vez. Me ha pegado. Por eso yo digo que no es para mí, pero estoy abierto para probarlo no, otra vez. Igual, esto es colita de cuadril. Hay gente que la corta acá al medio y ya le pone la mecha y le pone ya verdurita, queso, no sé, distintas cosas. En este caso la mandamos así. A pura carne. Bien cargada la parrilla, ¿eh? Sí. Esta, si querés la colamos la metemos ahí. Dale. Después se va a ir achicando todo. Alrighty, guys, so... Let me... ¡Hey! I noticed that, like, even happy birthdays in Argentina, they sing like it's a soccer chant. Así. Tierra de Diego y Lionel. De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender. Las finales que perdimos, cuántos lloré. Pero eso se terminó porque en el Maracaná la final con los Brazuca la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no ilusionar, ya tenemos la tercera, ¡ale, Rubén! Ya
don Diego y con la trota por toda la eternidad. I believe that song helped Argentina win the championship. I really do. It's just, it hits and you just want to sing it like 20 times over and over. This is the Fernet. So esto aquí es lo que toman acá en Argentina, más que nada. Sí, ¿no? She's like, I'm not the alcoholic. Contá. En Córdoba, más que nada. Fernet, guys. So, remember when I was filming in Mexico, drinking a lot of beer and tequila, Colombia, Venezuela, rum and whiskey, and anything else you can find here in Argentina, they don't really drink like that. They drink a little bit of Fernet, and they focus a lot more on just wine. And cerveza, beer. Cerveza y vino y sidra, más que nada. Sidra para las fiestas. Para las fiestas. Sidra para las fiestas, Navidad, Año Nuevo. Vale. Oh, and by the way, let me introduce Alejandra's here and also Mariani. Hola. Oh, no. Venezuelan sister from another mother. Tú tienes tu canal en YouTube también. Sí, Mariani. All right, guys. You might already know her. But yeah, we're all here. We're all hanging out. Having the asado. Check out the grill, guys. Everything's heating up, guys. People are arriving. Everybody's here. Él te va a preparar cómo se hace la botella de Fernet para tomar. No, chao. Vale, pues. All right. So, Fernet es lo que toman aquí típico, ¿no? A ver cómo se prepara la botella. Es lo que te gusta. Pero voy a decir matadormente. Y tú lo preparas así. Hola, Guillermo. Este es el experto. No. Me contaron nada más. Bueno. Un encendedor para quemar el humo. No, boludo, que hacelo bien. Bien arpento, así nomás. A ver, Flavia. Cuidado la botella, cerveza. Acá se toma el Fernet verdaderamente. ¿Y por qué? Porque... No. Esto es para que no te raspe el plástico. Y después, ¿por qué? Porque es el viajero. La gente va tomando así y compartimos todo de la misma botella. Aparte después el vaso. Sí. Ah, so esto lo cargan con bastante y todo el mundo lo comparte. Sí, se va pasando. Toma mucho, si no. No, es para compartir. Es para llevar en un bondi solo una botella y después lo tirás. Después lo tirás. Compartir el carnet, el COVID. Todo lo que está. Como ve todo ahí. El alcohol quita el COVID. Todas las sedes están ahí. El alcohol saca el COVID. Me lo dice alguien, no, tres veces. No se está chequeando. ¿Habías visto esto ya aquí en Argentina? Había visto el vaso en la calle, pero no había visto la preparación. Ahí va. Vamos, Rubén, pon el hielo. ¿Estás el Fernet? ¿El hielo? Sí, mirá, y primero el hielo. Mucho hielo, ¿no? Sí, un poco. Y este es el Fernet. Fernet Branca. ¿De qué parte de Argentina viene esto? Córdoba. Los cordobeses es cordobés, o sea, dicen los cordobeses es Fernet, pero el Fernet es italiano, pero los italianos lo toman solo. El Fernet con coca es argentino, papá. Nosotros inventamos el Fernet con coca. Ellos, es un aperitivo en realidad el Fernet, ellos tomaban... Los italianos toman un poquitito así después de cada comida o algo como un traguito. Claro, nosotros hicimos el Fernet con coca, que es una medida de Fernet y el resto coca. Una medida el que sobró. Bueno, que echó la botella, ¿no? Claro. ¿Cuánto, Rubén? Rubén me va a decir. Dale, Fernet. Gracias. All right, guys, this is how Argentine people do it. I like it. Eso es un vaso familiar. Un poco más de ya, ¿no? Se comparte entre toda la gente, entre todos. ¿Y cuál es la medida
ideal? 70-30. Es el clásico. Es el clásico 70-30. El que le gusta más fuerte, 60-50. Sí. En Córdoba dice que se toma 50-50, pero algunos 60-40. ¿Quién? I think I gotta go to Córdoba and try the 50-50. Espera que baje la espuma. Vale, vale. Hay una revolvida. Con el dedo. Ya está listo, la carne es lo que... Cuando hay mucha fuma, no sabes cómo hacer para revolver, si estás en el colectivo o ahí en la joda, ¿y qué haces? Mostrale. Con el dedito. Vengo del baño. El alcohol mata todo. Bueno, igual que en Venezuela, ¿no? Con el whisky, le metes el dedito y ya. A los espectadores que se lavan. Más rico, queda más rico. Ese lo hablamos. El alcohol higieniza todo. Y hagamos un asado y tomemos fernet. Oh my God, this is... All right, guys. I can't explain how good that is smelling right now, but I'm eager to try this fernet. Probalo. Ahí va. ¿Está bueno? Sí, para mí está un toque cortón, Un poco de coquita. Probalo vos. A ver. ¿Me grabas tú, Dora? Dale. Probalo. Cheers. A fondo. Coño, está bueno. No sabe mucho a Coca-Cola. No, está fuerte, por eso un poquito más. Sabe bien a hierbas. It tastes very herby, guys. Like, not that much coke. Like, it has more coke than anything, but it doesn't really, you don't really taste the coke that much. Fondo. No me retes, que le echó bola. 39% alcohol. Good stuff. Más que el vino. Good stuff, I like it. Vaya, que lo ponen las chicas. Las chamas. Está bueno así. Está un poquito fuerte, sí. Pero pasa, está rico. Sí, está fuerte. Sabes como a menta, no sé la cosa, pero un poquito ya. Es que huele bastante. Ahora probale. Dale, va. Vamos a asar todos los fernet. The song literally says, let's make an asado and drink some fernet. I love it, guys. ¿Qué tal? Mejor de lo que pensé, es el mejor que he probado. Normalmente no me gusta, pero este me lo puedo comer. Sí. Chinchu es lo más rico que hay. All right. Everybody, está bueno eso. 100 puntos. All right, let's do it, guys. Will this be the first time? Chicos, ahí Chinchu, Chori, reparten. ¿Se dan? Yeah. It still tastes like it, but... Está cierto. Todavía tiene sabor, pero está como más... Está rico. If you've been watching my videos, I have a history with
intestines. It's not my thing at all, but this way I keep trying them. This one's decent. Now I have the chorizo here. I know that's gonna be delicious, guys. So basically the way it works, some of the meats are ready, they're chopping them up and they're just serving them up, bam 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 bam. And everybody just eats. You have tomatoes, lettuce all around. You just serve yourself and you season it up however you like. Let's try the chorizo. Un aplauso para el asador. Hey, again. Delicious sausage. Get that chorizo. Excelente, el chorizo nunca falla. Never. Mary's done already. She put all that away already. Mm. So con limón es otra cosa. Alright, he's serving it up. Alright, mucho limón. Let's try it out with some lemon, guys. Let's see. Mmm. That's very good. Very tasty, very good. The lemon definitely enhances it. They master the part that I don't like that much about it. I'm gonna stick with the chorizo. Este es el asado. Wow, everything looks so juicy. I'm just gonna grab this piece. Alright, Dora, ¿cómo es? ¿Cómo es, Dora? Dora, ella se agarró la blanca, la puntita. Se agarró la puntita de la carne. Entonces él le dijo, Chusa le dijo, ¿qué te gusta, la puntita vos? Y Dora hizo la aclaración porque piensa que nadie lo entiende. You gotta love Dora, you gotta love Dora. So let's try some of this cow meat. Apto para menores. Debo querer decir en mi plato para vos. ¿Probaste este? Sí, ¿verdad? Sí, es el mismo. Está excelente. All the grease. It comes with the grease. The fat. My apologies. And the bone. When you buy meat here, it comes with all that. And it's so juicy. Delicioso. Mm-hmm. Argentino cow meat, delicious. ¿Qué tal? Mira, yo no como mucha carne, pero esta vale la pena. Al 100. And then everybody's drinking with wine. We have various bottles of wine. They kind of let me have this here. But here, I have some wine here. More wine. Santi, pasame la sal, Santi. La sal verde. That's how they do it in Argentina. God bless Argentina. La carne argentina que ustedes están diciendo que es muy tierna, es tiernísima porque pasta en lugares llanos. Y lo que se exporta no está acá a lo mejor, está en el resto del mundo. Imagínate eso. Exactly, guys. Imagine that. We're eating like the second or third best meat in the country. Maybe the third or fourth, because the best of the best gets exported out. Imagine that. And this is just really good. Basically, Argentina is very plain and they have these cows just there eating and grazing on these plain surfaces, so their muscles don't really develop at all, so the meat is just very, very soft and tender and extremely juicy and delicious. Very delicious. ¿Tienen verde también? O ají. O ají. Here we have pork ribs. Like the ones back at home, you know, fall off the bone and all that. But these are asado. Alejandra just said they're delicious. She was sucking the meat out the bone. So I'm definitely gonna go in right now. Cielo, tienes razón. Esto, demasiado bueno. Obvio que yo tengo razón. Jeez. Con limón. Vale, vale, voy. Let's go with the lemon, guys. Lemon. All the lemon juice.
Ah, bueno, cerdo. ¿Qué te gustó más de todo lo que probaste? Este. Y el primero. ¿Qué fue lo primero? El chichurín. No, después de ese. En la colita. Frente a cuadrito. ¿A vos? A mí me gustaron todos. I can't pick. Sí, no puedo elegir, pero este está excelentísimo, el cerdo. A mí me encanta el cerdo. Está muy bueno el cerdo. Delicioso, che. Tremendo. Horrible, ¿sí? Sí. So good, guys. Sí. Tremendo, It is. Es good. ¿Verdad? Un cerdito. Un pernil. Un pernil. That's gonna wrap up this video, guys, here from a very local neighborhood. That was the Argentine asado. Doesn't get more local than that, guys. Here in Barrio Patricio, where they have a football club. Very local, small club. And like I was saying, guys, I got invited here. These are very distant relatives of mine. Like I mentioned during the World Cup, I have family from Argentina. My paternal grandfather, the father of my father, is from over here in Buenos Aires, and this was his neighborhood. All the people in there are Volpes. I never met so many Volpes in my life, but yeah, they're very distant relatives. Very nice to come over here and connect with this side, the family. I definitely see where I get my love for football, 100%, guys. And, well, let's see what the ladies have to say. Chicas, ¿qué pensaron del asado argentino? Deliciosa. Delicioso, rico. Sí, me encantó, suave, buen sabor, me encantó. Sí, definitivamente algo para que probar. ¿Verdad, verdad? Sí. Vale, pues. Alrighty, guys, that's it. Goodbye from Buenos Aires.